Colombia es habitual que los ciudadanos compren, vendan, estudien, en general hagan transacciones a través de internet y lo mejor de todo, desde la comodidad de nuestro teléfono celular. El comercio electrónico es una gran oportunidad para los empresarios, pero a la gente le brinda la posibilidad de acceder a bienes y servicios sin gastar dinero, sin gastar tiempo. Por eso nuestro programa de hoy lo vamos a dedicar al e-commerce, a esos casos de emprendimiento que hemos apoyado desde el Mintic para fortalecer el comercio electrónico. Amigos, con esto les damos la bienvenida a Vive Digital TV. Yo soy Carlos Marín y a partir de este momento los invito a interactuar con nosotros a través del numeral Vive Digital TV y que nos escriban también a la cuenta de Twitter del Ministerio, @ministerio_tic. A mí me encuentran en las redes como @mrmarin1111. Bienvenidos. Hola amigos de Vive Digital TV, soy Juan Sebastián Rosso y esta semana los invito a conocer los resultados que hemos conseguido en materia de comercio electrónico, una forma fácil y efectiva para que los ciudadanos y las empresas compren, vendan y hagan transacciones a través de internet. El comercio electrónico en Colombia durante el primer semestre del año 2017 creció un 26% frente al mismo periodo del año anterior, al movilizar más de 24.4 billones de pesos en operaciones en línea. Esa fue una de las principales conclusiones de nuestro cuarto estudio de transacciones digitales, e-commerce y recaudo. Ese mismo estudio reveló que el 92% de los usuarios hicieron transacciones con tarjeta de crédito y el 8% con débito. Aunque el panorama futuro parece prometedor y los distintos actores del ecosistema de comercio electrónico en Colombia son muy optimistas, aún hay importantes desafíos como, por ejemplo, el acceso a la banca y la cultura de la compra y venta por internet son algunos de los aspectos que debemos reforzar para que la gran masa de colombianos empiece a hacer sus operaciones en línea. En Bogotá nos encontramos varios casos en los que a través de la iniciativa Tendero Digital, promovida por el Ministerio TIC, más comerciantes utilizan la tecnología para vender y comprar sus productos. Es el caso de Álvaro Redondo, un comerciante quien tiene una salsamentaria en el sector de Bosa en Bogotá y utiliza las herramientas TIC para proyectar mucho mejor su negocio. Hace 11 años comencé con un negocio muy pequeño y gracias a Dios he empezado a aumentar los productos en mi negocio y ahora somos muy importantes y ofrecemos un buen servicio a todos los habitantes del sector. Inicialmente llevaba todas mis cuentas en un cuaderno, pero a raíz de que en ocasiones se me olvidaba apuntar algunas compras o algunas ventas o se me perdía el cuaderno, entonces me vi en la necesidad de implementar un software el cual me lleva a la parte del inventario, porque los pedidos que me van llegando yo los voy ingresando al sistema y ahí puedo ver qué cantidad o el inventario que tengo y la existencia, y cuando los productos se me agotan entonces podemos hacer nuevamente pedido. También llevo las ventas diarias y también me arroja los gastos diarios y también la ganancia diaria. 5, 200. Tendero Digital nace de una gran estrategia que tenemos desde el Ministerio que se llama Mentalidad y Cultura, que tiene como principal propósito transformar la mentalidad y la cultura de los empresarios frente al uso de la tecnología. Queremos que ellos identifiquen en la tecnología una oportunidad, pero que ellos tengan las herramientas y el conocimiento para que ellos mismos puedan implementar en su empresa estas herramientas. Gracias a las tecnologías que hemos implementado en nuestro negocio, como WhatsApp, Facebook, así tenemos un contacto más personal con nuestros clientes. Me gusta mucho la parte de la tecnología de Salsamentaria Gotzel, porque por medio de WhatsApp me envió lo que es el pedido. Y cuando ellos regresan a llevar el pedido ya se les tiene listo con su factura y hay más agilidad en la atención. Manejamos también el Facebook y de esta forma promocionamos productos a un buen precio para que nuestros clientes aprovechen las ofertas, llevando ya puede ser un six-pack de leche o cualquier otro producto que de primera necesidad a un buen precio. Agradezco al Ministerio TID, a Fenalco con su programa Fenaltiendas,
ya que ellos nos han apoyado en diferentes programas, cómo mejorar y cómo cambiar de ser un tendero básico a un tendero digital, cómo formalizar empresa y así siempre ser un tendero digital con éxito. La siguiente historia la encontramos en el departamento del Tolima. Allí conocimos a Juan Pablo Gutiérrez, un ejemplo de empresario digital. Él ya tiene su propio negocio y gracias al apoyo del Mintic ha realizado 36 cursos para fortalecer su empresa. Capacitación digital al servicio de los empresarios. Mi nombre es Juan Pablo Gutiérrez, vivo en la ciudad de Ibagué. Fui una de las primeras personas en terminar los 36 cursos del programa Empresario Digital de Mintic. Me enteré del programa Empresario Digital por medio de los canales de televisión. Después empecé a investigar acerca de cómo ingresar en el programa, cómo elaborar los cursos, hasta que encontré la página de las Mintic y fue cuando empecé a realizar los cursos. Empresario es una plataforma virtual que tiene como principal propósito formar y generar habilidades y competencias en el uso estratégico de la tecnología para los negocios de nuestro país, para los micro, pequeños y medianos empresarios. Queremos que ellos identifiquen en la tecnología una oportunidad, pero que ellos tengan las herramientas y el conocimiento para que ellos mismos puedan implementar en su empresa estas herramientas. Queremos que los empresarios puedan hacer parte de la economía digital y encuentren en ella una oportunidad. Tenemos que entender que las industrias, las empresas, pero también los consumidores se han transformado a partir del uso estratégico de la tecnología. Por eso queremos generar oportunidades para los microempresarios de nuestro país a partir de la plataforma Empresario Digital. Cada día hacía dos cursos, en la tarde tres cursos. Empecé con los de planeación estratégica, después seguí con comercio electrónico y día a día fui encontrando como la aplicabilidad de todos estos cursos en la formación de la empresa. Ya tomé las herramientas para empezar mi propio negocio. Gracias a que terminé los 36 cursos del programa Empresario Digital, el día de hoy ya he iniciado felizmente mi negocio, donde comercializo estibas plásticas, canastillas plásticas, productos elaborados con icopor, envases PET y todo lo relacionado con el plástico en todas sus presentaciones. Empresario Digital tiene como ese propósito de llegar a nuestros negocios tradicionales de nuestro país, tiendas, ferreterías, droguerías, panaderías, almacenes de barrio, y es que a partir de la información o los cursos que encuentren en la plataforma puedan generar mayor eficiencia, pero también que tomen herramientas como el comercio electrónico para que puedan llevar su negocio a otro nivel, para que no simplemente se queden vendiendo en el mundo físico, sino que en realidad puedan generar una transacción en lo virtual. Estos cursos nos brindan las herramientas necesarias para la creación de empresa, para el emprendimiento. Es así como yo invito a todas las personas que tengan la voluntad de crear empresa, de que realicen los cursos que brinda las Mintic para poder cumplir sus sueños y hacerlos realidad. En Pereira conocimos una comerciante quien gracias a una plataforma online se convirtió en toda una experta empresaria digital. Esta es la historia de su caso de éxito. Soy Sandra Pérez, tengo una empresa dedicada a la decoración de interiores y decidí no desaparecer. El uso de herramientas tecnológicas en mi negocio me ayuda a mejorar las ventas, el marketing, el hacerme conocer en otras regiones, en poder conseguir clientes en otras partes del país. Tenía los obstáculos o temores que tenía de utilizar la tecnología en mi negocio, era que de las personas, los clientes tuvieran temor a utilizar el pagar a través de con tarjetas de crédito por el tema de fraudes tecnológicos. Entonces ese era como mi mayor temor.
Igualmente pensaba en los costos, pensaba que podían ser costos demasiado altos a los cuales yo no podía incurrir en ese momento, entonces también era uno como de los paradigmas y de los tabúes que manejaba en ese momento. Hay que dejar atrás esa falta de confianza, esa timidez que muchos consumidores tienen, y mi mensaje es dejen ese miedo, porque cuando hay un fraude en internet sí o sí responde la tienda a través de la entidad financiera y podemos ejercer dos derechos, el retrato y la reversión del pago. Yo compré mis vinilos vía internet y me pareció realmente muy fácil, ya que lo hice desde mi casa, me parece muy seguro. También me parece muy bueno porque uno tiene variedad de productos en la red y también confiable porque llegan a la puerta de tu casa sin ningún problema. Yo les aconsejaría a los empresarios que le temen a la tecnología que se arriesguen, que estamos en la era digital y que todos debemos en este momento ya meternos si queremos vender, si nos queremos hacer conocer nuestra empresa y nuestros servicios, a vender a través de internet y arriesgarse. El comercio electrónico definitivamente es un canal alternativo para cualquier sector del comercio y de la industria, para que puedan evolucionar con mucha más fuerza en la facturación y optimizar recursos. Una página web es una carta de presentación hoy en día para cualquier persona, para cualquier producto o servicio que uno vaya a vender. A través de la página web usted presenta su portafolio de servicios, usted está diciendo qué es, cómo lo hace y cómo lo vende. Fue un incremento muy importante de las ventas que se ha ido viendo reflejada en el transcurso de estos años gracias al manejo de redes sociales y de todas las plataformas tecnológicas. No desaparezcas, transfórmate. Qué bueno que sigan conectados con nosotros. Momento de conocer más historias en Vive Digital TV. Mi nombre es Gija Humada, soy esteticista profesional, trabajo a domicilio, realizo procedimientos faciales y corporales. Me gusta colaborarle a la gente, que se sienta bien en su apariencia física, ante todo la autoestima, y pues esta es mi pasión. Pero pues a pesar de la pasión que yo siento sobre mi carrera, pues esto tiene unos costos altos, aparte de eso los equipos, toda la parte de los productos, de las mascarillas. Entonces pues a veces no cuento pues con los recursos económicos, he optado por a veces bancos, pero pues el trámite, el papeleo es muy tedioso. Aparte de eso, pues el cuentagota también es algo pues tenaz que pues no lo haría. Entonces me enteré de una buena opción que está ahora en los barrios, que eso es el Yo Presto, que es una entidad pues muy fácil, es una empresa que pues me presta el dinero ya. O sea, en el momento me desvaró porque yo necesitaba, estaba urgida del dinero y no tenía otra opción para conseguirlo. Yo Presto es una solución tecnológica que le permite a las MIPYMES y establecimientos de comercio usar una herramienta totalmente digital que enrola, valida, autentica, realiza un scoring y desembolsa préstamos en línea para la venta de productos y servicios. Conectamos todo el ambiente de e-commerce con el mercado retail tradicional. Esto es posible gracias a que desembolsamos préstamos en línea para la gente que nunca tuvieron la posibilidad de adquirir un producto financiero y que por medio de Yo Presto pueden adquirir un préstamo rápido y formal de 100 a 500 mil pesos. La facilidad que te brinda Yo Presto es que únicamente con tu cédula vienes y haces el proceso y puedes adquirir, ya bien sea un crédito en efectivo o llevarte algún producto. Gracias a Mintic nos trazamos un objetivo y fue ayudar al crecimiento de las MIPYMES colombianas. Ayudamos a más de 1.480 personas que no tenían un producto financiero y que gracias a esos comerciantes que tomaron la iniciativa de conectarse a internet y usar nuestra plataforma, pudieron brindarle a esas personas un préstamo para que pudieran comprar sus productos o servicios que necesitaban.
hecho el proceso fue súper rápido, no tuve pues que hacer ningún papeleo ni nada, simplemente con mi cédula. Presenté, pues obviamente me hicieron unas preguntas muy básicas y así fue que pude obtener el dinero con YoPresto. Nuestro compañero Mario Muñoz, el subcantante, estuvo visitando las instalaciones de 472, la red postal colombiana. Allí estuvo averiguando un poco más sobre el código postal y su importancia, un aspecto fundamental para el comercio electrónico. Esto es De Parche con Mario. Mario, ya estamos grabando. Perdón, es que estoy haciendo una compra online y esto me está pidiendo una cosa, dizque código postal, ¿qué es eso? No tengo ni la menor idea. Ese sería hasta un muy buen tema para un De Parche con Mario. ¿Qué tal si me acompañan a averiguar qué es un código postal? Esto es De Parche con Mario. Hola, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Bienvenidos a 472. Estoy muy preocupado porque he tratado de hacer varias compras en línea y siempre cuando voy a concretar las compras me piden una cosa que se llama el código postal. No sé qué es eso, no sé para qué sirve, estoy perdido con ese tema. ¿Alguien me puede explicar? El código postal, como lo indica, es un código, son 6 numeritos que georreferencia una dirección. ¿Qué quiere decir esto? Que tu dirección tiene una identidad postal ante el mundo. Cuando tú haces una compra, después de la dirección física, siempre te aparece esa casilla que dice código postal. Cuando tú colocas ese código postal, que puedes consultar a través de la web en un aplicativo gratuito que pueden descargar, Código Postal Colombia, o a través del sitio web www.codigopostal.gov.co, allí ingresas tus datos, tu dirección, te arroja el código postal y ese es el número que vas a colocar en esa plataforma electrónica o en ese formulario que te lo esté solicitando. O sea, tú estás diciendo que existe una aplicación para saber cuál es el código postal de uno. Por supuesto, la aplicación se llama Código Postal Colombia, es muy sencilla de descargar, está disponible para todos los dispositivos Android o iOS, lo pueden descargar de manera gratuita, eso permite que estés a la altura y a la vanguardia de lo que está pasando en el mundo del comercio electrónico y hagamos parte de la transformación digital que es tan importante para el desarrollo de Colombia. ¡Excelente! Yo ya tengo aquí mi aplicación del código postal, ya sé exactamente cuál es mi código postal. Usted también lo puede hacer, descárguela y anímese a seguir utilizando la tecnología para comprar en línea. Nos vemos en un próximo De Parche con Mario. Las cifras del comercio electrónico en Colombia son satisfactorias. En 2010, el porcentaje de MIPYMES conectadas a Internet era tan solo del 7%. En 2018, la cifra ya ronda el 74%. Gracias a iniciativas apoyadas por Mintic, durante los últimos 6 años, se cofinanciaron más de 60 proyectos. La inversión rondó los 80 mil millones de pesos. El impacto de estas iniciativas, relacionadas con comercio electrónico, han beneficiado a más de 35 mil empresarios. Además, 194 mil emprendedores de todo el país ya se formaron en temas TIC. Con estas acciones, el resultado no podía ser mejor. El porcentaje de pequeñas empresas con presencia web pasó del 21% en 2014 al 53% en 2018. Las ventas por Internet también crecieron. En 2014, tan solo el 3% de pequeñas empresas comercializaba a través de la red. La cifra actual es del 27%. Llega el momento de hablar de las novedades tecnológicas en nuestro Top Digital. Hola, bienvenidos a Top Digital. Soy Lorena Fortich y en este espacio les estaré contando las novedades en tecnología, los consejos y las tendencias para que entre todos aprendamos y aprovechemos las TIC para mejorar nuestra calidad de vida. Hoy les hablaré de comercio electrónico y este es mi Top Digital. ¿Necesita una buena plataforma para que su negocio pueda comprar y vender en Internet? Pues mi top número uno es PayU. Con PayU usted puede tener diversos medios de pago, integrarlos a canales digitales desde su cuenta de WhatsApp,
hasta su tienda de e-commerce. PayU procesó en el último año más de 250 mil transacciones mensuales con un porcentaje de fraude menor al 1%, integrando medios de pago como tarjetas de crédito, pago en efectivo y PCE. Así que con ello se pueden sentir seguros y mejorar la productividad de su negocio. ¿Hay algún nuevo bebé en su familia? ¿Quiere regalarle algo y comprarlo por internet? Pues mi top número 2 es eBaby. eBaby es una empresa con más de 100 colaboradores en el mundo, brindando las principales novedades en el mercado de los bebés. Coches, bañeras, corrales, juguetes y demás hacen parte del gran portafolio que usted podrá conseguir a tan solo un clic y de forma segura. ¿Usted piensa viajar al Mundial de Rusia? Pues mi top número 3 es Rusia Travel Guide, una aplicación que le puede interesar y ya cuenta con más de 10 millones de descargas. Rusia Travel Guide es una guía de cada ciudad con los monumentos más importantes y una selección de los mejores restaurantes y pubs que quedan cerca a los estadios donde se jugará la Copa del Mundo. Fútbol y diversión a tan solo un clic. Y mi like de la semana es para la Cámara Colombiana de Comercio Electrónico, que constantemente nos mantiene informados sobre los avances en materia de e-commerce. En la página web www.ccce.org.co tendrán noticias, avances y novedades. Y así me despido con las tres tendencias digitales más interesantes de esta semana. Ustedes pueden interactuar conmigo a través de mis redes sociales en Facebook e Instagram como Lorena Fortich Tulena y en Twitter @LFortichT. Hasta un próximo Top Digital. En la actualidad no toda la información que consumimos a través de las redes sociales es real, al contrario. A cada segundo estamos expuestos a noticias falsas, mejor conocidas como fake news. Llega el momento de que Felipe Castiblanco nos muestre cuáles son las noticias falsas de esta semana. La fama trae cosas positivas y cosas negativas. El reconocimiento de la gente en la calle, dar autógrafos, tomarse fotografías con ellos, debe ser abrumador, supongo. Pero alimenta el ego y genera satisfacción para las celebridades. Sin embargo, los famosos son un blanco perfecto para las noticias falsas. ¿Quién no ha visto El Chavo del 8? Hoy en día lo siguen transmitiendo, aunque la mayoría de su elenco ya murió. Sin embargo, esta semana los fans de esta serie, que tuvo 290 capítulos al aire, lamentaron la muerte de Carlos Villagrán, más conocido como Kiko. La noticia fue publicada por un medio de comunicación mexicano a través de esta tarjeta y difundida rápidamente por Twitter. Para tranquilidad de los seguidores del personaje, esta noticia resultó completamente falsa. Carlos Villagrán sigue vivo, actualmente está en Brasil, y aunque ya no actúa como Kiko, sigue ejerciendo su papel de actor. Otra víctima de las fake news fue Lina Tejeiro, quien publicó en Instagram una historia donde se ve su perrito volando, amarrado a unos globos de helio. De inmediato, un medio colombiano sacó un artículo acusando a Lina Tejeiro de maltrato animal, situación que obligó a la actriz a aclarar que Romeo, como se llama su mascota, estaba siendo elevado por otra persona, y que era ilógico que 8 globos de helio puedan levantar un animalito de 2 kilos. El director del medio tuvo que salir a disculparse con Lina a través de Twitter. Amigos de los medios, hay que ser mucho más rigurosos a la hora de publicar. Soy Felipe Castiblanco y si usted tiene una noticia falsa que denunciar, no dude en escribirme a @PipeCastiblanco en Twitter o Instagram. Y recuerde, siempre, siempre que tenga una noticia o una imagen, mastique. Ojalá después de ver El Chavo del 8. Chao. Ya nadie se vara por internet porque lo estamos llevando a cientos de municipios a través de las zonas Wi-Fi gratis para la gente. Ya tenemos 1.300 zonas funcionando. Cumplimos lo que prometimos, así que no se gasten sus datos. Ingresen a www.wifigratis.gov.co para conocer su zona más cercana. Cumplimos lo que prometimos. Superamos la meta y ya instalamos más de 1.000 zonas Wi-Fi gratis a lo largo y ancho del país para que todos se conecten sin costo alguno. Ahora nadie se vara por internet.
entra a www.wifigratis.gov.co y conoce tu zona más cercana. Y para terminar, Colombia se conecta, espacio en el que acompañamos a nuestro ministro Juan Sebastián Rosso en su incansable agenda para conectar al país. Buenos días, bienvenidos, familia Mindy. Quiero agradecerles a todas y cada una de las personas y de los miembros de su familia, porque sin ellos no podríamos lograr nada de lo que hemos logrado. Disfruten de este día, que disfruten del Día de la Familia, que compartamos un rato agradable y que de verdad este sea un momento para agradecerles a cada uno de los miembros de nuestra familia por todo el apoyo, por toda la dedicación, por toda la paciencia que tienen con nosotros en el ejercicio de esta importante labor. Muchas gracias, muchas gracias. Amigos y amigas, así llegamos al final de nuestro programa el día de hoy. Como siempre, es un placer que se hayan conectado con nosotros y recuerden que tenemos una cita la próxima semana aquí en Vive Digital TV. Hasta la próxima. Chao.